Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, CTU Tennis y producido por 3Win Events and Entertainments. 3, 2, 1. Y le damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis, desde la trinchera, estamos mano a mano con el Niño, una dupla, un equipo que no se daba hace mucho tiempo pero que ha tenido su, sus grandes éxitos en YouTube. Niño, estás liquidado porque estuviste laburando mucho con bien ¿cómo andas Niño? Bien, bien, cansado, pero bien. Sí, pareciera que vamos a grabar un video medio raro que estemos en vivo nosotros dos solos, pero bueno, es lo que hay. Y la gente te extraña, niño, porque vos tenés tus condimentos, tus conocimientos y además hoy estuviste viendo todos los partidos, estás prendidísimo con lo que sucede. Quería empezar este, este programa con la imagen de Iga, Natalia, que ahí está ahí, si no me equivoco, está surfeando, está surfeando en una plancha de surf, como le dicen en Brasil. Y impresionante lo de Iga, niño, este año. O sea, la verdad es que, no sé, pues, si, entre hombres... Varones y mujeres es la el jugador jugadora más que más victorias tiene este año. Sí, Diego dice Hans que tu volumen está bajo con respecto al mío. No sé si lo puedes solucionar, eh, pero sí, iba Qué raro. de ocho títulos, y, y creo que este también tiene un, un agregado porque fue de un continente al otro en tres días y ganó el título. O sea, ella jugó la final. De Ostrava en indoor el domingo, debutó el miércoles en San Diego, en otras condiciones, otro clima, otra superficie, y ganó el título. Y, y la verdad es que no tuvo rivales fáciles, jugó con Coco Off, por ejemplo, Bekich estaba jugando un huevo, eh, incluso en el segundo set la superó por bastante. Eh, y eh, salió el tercero y le ganó 6-0, o sea, un, un, una locura al nivel, 8 títulos, más de 60 triunfos. En Estados Unidos parece invencible, Indian Wells, Miami, U.S. Open, San Diego. Eh, la verdad que, que espectacular lo que hizo, una número uno sin duda, que ojalá empiece a tener un poco de competencia porque si no va a ganar todo. Y es niño... Bueno, recién lo mencionabas, pero lo, lo vuelvo a decir. Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma, Roland Garros, el US Open, San Diego, ahí lo vemos en la tabla, 64 victorias tiene en este 2022. ¿Es la única a la que ves ordenada en la WTA, niño, o hay otra jugadora? que Creo que de regularidad es la única, ¿no? O sea, salvo, salvo Barty, que ya no está. Pero no hay otra que este año haya sido tan regular. Sí, hay otra que es Pegula, pero Pegula es... es... Es un Verdic, ponele, es, es regular en cuarto de final, ¿entendés? Claro. Y bueno, incluso le. Bueno, le, le jugó bien ahí. le sacó un set en semifinales. Eh, bueno, Javert también tiene dos finales de gran slam. Tiene algunas primeras rondas, pero es un muy buen año. El tema es que no, no hay ninguna que, que le compita. Me parece que las que le pueden ganar no son las que son. son las que no son regulares, digamos. Eh, te puedo decir, no sé, un Andrescu. Eh, Badosa, que son las que tienen tenis para sobrepasarla en potencia claro. que este año no, no le fue bien entonces me parece que, que ahí está si quizás ellas son regulares las veo con más chances de ganarle que a Jaber o, o a Peula eh, creo que pasa por ahí, pero bueno eso también lo tiene que saber aprovechar, bueno, Zabalenka es otra que, que creo que le puede ganar, casi le gana en US Open eh, García esas son las jugadoras que están para ganarla. Me parece que Xaver y Pegula, que son las más regulares, cumplen otro, otro rol en el circuito. Eh, y, y bueno, eso igual también hay que saber aprovecharlo, porque vos puedes ser mejor a todas, pero perder porque vos no estás bien y gana todos los torneos. Y eso tiene, tiene un doble mérito. Acá quería ponerles el ranking para que vean, porque con el niño estamos sacando la calculadora, porque en nuestra querida y amada página de la ATP, de la WTA, no entendemos mucho las cosas y acá tenemos los, el puntaje no queríamos saber quiénes están clasificadas para las finales que se van a jugar en Estados Unidos niños se juegan las finales en Florida así sí, es en Florida el año pasado se jugaron en Guadalajara que justamente esta semana se está jugando un doblete a 1000 que define eh, las clasificadas y, y bueno se juega en, en Florida eh, va rotando de sede viste no, no es como el ATP en ese sentido pero bueno también se jugaba en se jugaba primero en Singapur después en Wuhan Shenzhen y bueno vino toda la pandemia vino lo de Peng Shuai eh, y, y bueno ahí terminó modificándose todo le dieron la licencia a Guadalajara que la verdad es que salió muy bien ese torneo estuvo muy bueno eh, pero bueno ahora le dieron el 1000 a, a Guadalajara y los mandaron a Florida vamos a ver qué, qué pasa ahora pero sí ya hay tres clasificadas quiénes son las clasificadas niños Iga Ons y Jessica eh, sí, Iga Ons y Jessica Pegula. Ahí está, perdón, en, en Texas. Claro, no, Florida no es... Es Forward en Florida, no. No, no, en Texas, perdón, no, no en Florida. Lo que le quería no, mostrar es la ciudades. cantidad de puntos que tiene Iga Natalia Zbionte como número uno del mundo, 10.335. Bueno, ya estamos llegando a fin de año, pero hay que tener en cuenta que Alcaraz, con 6.000 y pico, ya es número uno de ATP. Iga tiene 10 lucas, tiene... 6.000 tiene casi la misma cantidad de diferencia de los puntos que tiene Alcaraz para ser número uno del mundo en, en varones. Le lleva a la tarántula onshaver Es una locura demencial. Y menos mal que tenemos ahí a Niño, porque la verdad es que le trajo... Le trae por lo menos un horizonte. Las chicas creo que necesitaban ahí un, un espejo o algo para mirar, como para decir es por ahí. Bueno, evidentemente... Ya, ya tenemos la, la, la figura que pueden seguir para decir, es bueno, vamos a ver qué está haciendo Liga para tener tanta prolijidad y tantos resultados. Sí, bueno, mira, incluso yendo al ranking femenino que lo tenés ahí, ponele que Coco Off tiene 3100, 3100 para redondear, Pegula tiene 3400, iríamos ahí. 6.500 más 4.500 son 10.000. O sea, tenés que para alcanzar los puntos de iga, tenés que sumar los puntos de la 2, de la 3 y de las 4. Eh, y así recién ahí la pueden alcanzar. O sea, es mucha la diferencia. Totalmente. Eh, bueno, después, hablando de, de las finales, si hoy estarían clasificando. Eh, ahí te digo, espera que lo tengo acá. Es Biontech Xaver, Pegula Coco Goff, Sabalenka, García, Casatina y Halep, pero Halep eh, o sea, está, estaría clasificando, pero no va a jugar porque se lesionó y se bajó de lo que resta del año. Y hoy estaría entrando Kuder con 2.600 puntos. Pero te digo, hasta, hasta Rivaquina ahí tienen chance de clasificar. Que Rivaquina hoy está 21 en la raíz. Está bien, niño, y además el calendario de las chicas se, se suele terminar antes. O sea, ahora estamos, se está jugando Guadalajara y después ya creo que en este mismo noviembre, en dos semanas, se juegan las finales. O sea, no hay mucho sí, más un... margen. No, no es un. Lo que está armado mal en, en en los calendarios es que muchas veces no hay giras, hay tornos que están un poco sueltos. Quizás no es el caso de fin de año ahora, pero pero hay tornos medio sueltos eh, y por eso es medio raro de entender a veces el, el circuito y también creo que eso influye en, en la regularidad de las jugadoras. Si ahora vos revisás, después de, de de Guadalajara tenés tres, eh, perdón, dos W25, eh, 125 la semana que viene, perdón, uno la semana que viene, otro la, la siguiente semana y después vienen las finales que son el 31 de octubre. O sea, vos tenés un noviembre vacío que se completa con muchos torneos 125 y, y, bueno, también con la, con las finales de la Billie Jinking Cup. Eh, que bueno, entre esa, entre esos torneos W25 tenemos la gira sudamericana en Colina, claro, estoy viendo eso. Chile después en la Argentina Open y después en Montevideo. O sea, las finales se juegan antes de la gira latinoamericana, pero es, es parte de este año, ¿no? estoy medio perdido. Sí, porque a ver, los torneos 125 la WTA son un híbrido, no son como que no son ni Challenger ni WTA. Claro. Para ponerle, si vos ganás el Argentina Open no te cuenta como w, como título WTA. Pero si sí te cuenta una victoria WTA. Es un poco raro. Eh, incluso, bueno, cosa que pasa también en los challengers femen eh, masculinos de diciembre. Si ponele, no sé, termina, termina el Masters y lo gana Djokovic, y después, no sé, va a Franz y te gana un challenger. Fran uno te aparece primero en la race de 2022, ¿entendés? De 2023, del año siguiente. Y eso pasaría con, por ejemplo, la campeona de US Open. No sé si Podroska gana US el, el Argentina Open, quedaría como primera en la race de 2023, porque son torneos que cuentan para, para la race del año siguiente. O sea que casi como que estos torneos prácticamente son del calendario del que viene, por eso se juegan después de las finales. Los puntos claro. que sumen básicamente son del. Bueno, muy raro. Acá, pre, acá preguntan cuánto a un challenger. No sé si se refieren en mujeres o varones. En varones. Puede ser 80, 90, 100 o 125. Y en mujeres son a partir de 100 hasta 160, que puede dar un 125. Buenísimo, niño. Menos mal que te tengo, pues la rompiste con la explicación. Quiero ahora hablar de los varones. Tenemos en esta, esta semana, a ver, el calendario que lo tengo acá, espero que se vea así, está ahí, tenemos Astana y Gijón, que se jugó la semana pasada, esta semana... Antwerp, que es Amberes, Estocolmo y Napoli, el torneo del terror, que ahora vamos a entrar con el niño. Después, la semana que viene, está Viena y Basilea, donde se iba a retirar Roger y no se retiró. Y después, el Masters 1000 de París. Y terminamos con. Ya vienen las finales ahí: en las Netchen Finals de San Paolo, Netchen y Tessa en Milano. Las Turín, Nito ATP Finals del. 13 del 11 al 20 del 11 y después las David Cup Finals donde no va a estar Rafael porque el 23 del 11 hace la exhibición en Buenos Aires. Y acá tenemos los clasificados por parte de los hombres a las finales. Tenemos Carritos Alcaraz 1, Rafael Nadal 2, Casper Ruth 3, 4 Sisi Paz y 5 Djokovic que está más abajo porque recordamos que si Djokovic terminaba dentro de los 20 por haber ganado un gran slam, Djokovic está trodden. Entonces quedan tres lugares y se van a pelear entre Medvedev, Merberer, como dice Villemur, a ver cuántos puntos tiene Medvedev, 3.555, Rublev 3.440, El Cachorro 3.065, Fritz Urcax, y más abajo está Vereb, que Beret ya está, este año creo que ya no juega porque no pudo recuperar el tobillo. Lo suficiente. Bueno, el tema niño que también tengo otra placa, no sé si ya la subí, creo que es esta. Acá esta placa te dice quiénes van a estar jugando esta semana. Esta semana juega Cisipaz, que ya está clasificado, Medvedev y Rublev no juegan, el cachorro va a sumar como loco, intentar sumar como loco es un 250, o sea que de acá podría sumar 3.250 más 65, termina en 3.310, ¿no? Niño, estás muteado. Perdón. Estás muteado. Ahí está. Sí. Perdón, sí, sí, sí. Eh, 3.225 es el máximo para el ESIM esta semana. Si sale campeón, 3.225. Porque pierde ahí. Y per debe perder un par algún par de puntos. Pero esto este no es la no race, niño. Esto no es la race. Ay, perdón, perdón. Estoy leyendo. No, a ver, espera. Puede ser el ranking. Perdón, eh? Eh. No. Live eh, ATP Race. Esta es la race, esta es la. No. El ranking. 3.225. 3.225 es el máximo de esta bueno, semana para el Sim, listo. Mirando la race. Listo, ahí, ahí está abajo, está abajo a un costado, está bien. 3.225, listo. Bueno, entonces, bueno, también pueden perder puntos Medvedev y Rublev, no sabemos. Esto que es la race, ya me perdí. Esto tendría que ser la race. No, no, ¿no? en la race no se pierden puntos. Por eso. Pero. Pero, ¿pero es 3, ¿por qué decir que son 2.25 si es 2.50? Porque ya le sumaron acá lo que ganó en primera ronda, seguramente. Ya tendrá sumado lo de primera ronda. Bueno, no sé. No lo sabemos. Decirle... Lo... Que pasa que como no veo tu... No se ve bien la pantalla tuya. A ver no se si ve race... bien, pero, pero estoy mirando acá el ranking de Reis. Okay. Eh, el, el de ATP dice que lo máximo que puede meter esta semana de la sim es tres mil es 3.225. Si sale campeón. Bueno, ok. Si yo voy a la Reis, Single race, y miro el de Asim, quiero ver cuánto me dice. 360. Esta es la raíz la que te estoy mostrando. Capaz no sé por... es porque reemplaza algún otro torneo y la cantidad de torneos puntuales de ir por ahí. Ahora que lo estoy viendo. Sí, es raro, porque dice máximo 3.225, mínimo 3000 Sobre todo porque tiene muchos torneos 250. Entonces ahí se van reemplazando. Ah ah, 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 Bien, niño, ahí. tuviste rápido. Tuviste rápido. Bueno, buenísimo. Buenísimo, niño. Está bueno ir aprendiendo así en vivo. El, el tema es que. Vamos a tener un par de jugadores peleando por las plazas uh -huh. que quedan. Otro que puede sumar es Norri, pero está un poco lejos, Norri. Porque está a 2.365. Máximo 2.605. Queda bastante lejos. Y si la semana que viene... ¿Puedes decir que la semana que viene Juan Medvedev y Rublev niño, en Viena o en Basilea? Sí. La lista de Viena es rápido, Medvedev, chipas Rublev, Fritz, Urka, Zinner, Norri, Berretini, o sea, ahí van a estar casi todos los que tienen chances. Aliasin va, va a Basilea. Buenísimo. Bueno, más o menos para que tengan una idea de cómo viene esto. Y la Netchen, niño, no, no estoy muy al tanto porque me perdí de la carrera. Acá dice. Rey Chumilán. Acá tenemos. Nechen. Ah, Rey Chumilán. Ok. Tenemos Alcaraz primero, que no va a jugar. Porque Alcaraz está clasificado a Turín y es el número uno del mundo. Yannick Sinner podría jugarlas. Porque está a dos. Después Musetti, Run, Draper, Nakajima, Lejeka Zeng, uno de los fantasmas de Caribe del Niño. Y Francesco Pazaro. Tal como avisamos con el niño. Hay tres. Posibles integrantes italianos, y hay más, porque después viene Streaker, otro de los pollos del niño, que hoy ganó y el niño va a hablar. El paso del, del, del sí, 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 y después Arnaldi, que ya hablamos con el niño, y Nardi. Está minado de Italiani, la NetChen. Así que primero se juega la NetChen, después las Turin ATP Nito Finals, y después nos vemos con la Copa Davis o en la exhibición de Rafa. Habiendo Igual actual... Ciner no sí. va a jugar, ¿eh? Ninguna. O sea. No... Y no, bueno, si sí, clasifica a. A Turín, sí, va a jugar, obviamente, pero no, no va a jugar este Masters. O sea, no es, to... no es oficial, pero si el año pasado no lo jugó porque prefirió prepararse para ir como suplente, que encima después terminó entrando. Y acá, si tiene chance hasta la última semana, no, no creo que juegue. Yo te diría que. Que estarían clasificando hasta Stricker, de, de Musetti a Stricker. Buenísimo. Bueno, tengo acá las fotos de la bella Eugene Bouchard, porque volvió a ganar Niño Bouchard después de mucho tiempo. Triunfo oficial, WTA. Es una buena jugadora, pero bueno, le agarró la gran, como dice Caveiro, el viaje por el hiperespacio y no la pudimos volver a ver. También algunas lesiones, pero ganó, ganó hoy. Y acá estaba en la alfombra roja, acá está jugando, de Guadalajara, y ¿te prende buchar o no la tenés muy enfocada, niño? Sí, no, no me llama mucho la atención como juega, creo que no, no tiene nada espectacular. Eh, sí, ella, después de la caída que tuvo en el US Open en 2014, que en ese año ella hizo semis, eh, perdón, creo que fue en 2015 la caída. Y el año anterior había hecho cuartos en los cuatro Grand Slam, semifinales en otro, final de Wimbledon. Eh, a ver, es una jugadora que para mí siempre tuvo para estar entre las 10 mejores fácil. Hasta 2018 eh, medio que la unió y ya de 2018 hasta 2022 tuvo muchas lesiones. Eh, incluso estuvo un año y medio sin jugar. Eh, desde a, creo que abril del año pasado que uh -huh. tuvo la operación hasta hace dos meses o menos estuvo sin jugar ya está jugando bien hace rato eh, incluso jugó con Podroska hace un par de semanas que nadie le ganó en, en un WTA en cuartos eh, y bueno ahora metió dos partidos en un WTA 1000 le gusta mucho jugar en México eh, su última final WTA eh, la hizo ahí antes de la operación y le gusta mucho así que tiene, tiene chances aparte en Guadalajara hay mucha altura entonces las condiciones son bastante particulares y si te acomodás tenés, tenés bastantes chances de sumar. Y, y bueno, ahora ya metió, metió dos triunfos y ahora juega con, vamos a buscar que tengo acá el cuadro, juega con Ostapenco, campeona de Roland Garros. Acá la gente de Punto de Break, nuestros amigos, cuentan que hoy le ganó a Kyla Day por 7-5 y 6-3 y que hacía, cierto esto que están diciendo acá en Punto de Break, debe ser cierto, eh, que no, no tenía un triunfo en WTA 1000. Desde hace cinco años, desde 2017, sí. una locura. Ahí le ganó a Yarapova y después a Kerber. Me acuerdo de ese partido con Sharapova estaba muy picado desde la previa, porque Sharapova venía a la suspensión y Bullar había dicho que era una tramposa y que no tendría que haber vuelto a jugar. Y vuelve a jugar, jugan en primera de Madrid. Ullar le ganó, aparte fue un partidazo, yo me acuerdo de haberlo visto. Bueno. Yo estoy contento por la vuelta de Ginny Buchar, porque más allá de ser una bella jugadora es una buena jugadora para mí y si se pone en línea y se prende puede, puede volver a, a lo que fue ella si no me equivoco estuvo no sé si no estuvo cerca del uno pero top ten estuvo seguro o sea fue número no, uno estuvo en el mundo cuatro del mundo 4 del mundo estuvo claro pero la verdad es que coqueteaba con el uno porque ella hacía semis en todos los torneos buenos entonces si a, al año siguiente de hacer semis te metía una final o un título, y más con la. Increíble. Bueno, ahí estaba Serena, que medio que ganaba todo. Pero bueno, tenía chances. Yo creo que podría haberlo sido en un 2017-2018 que el número uno se lo pasaban entre Hale, Pliskova, un rato Kerber. Claro. Eh, creo que podría haberlo sido, la verdad. Sí. Pero bueno, eligió más un camino tipo Kirgios, ¿no? Y tampoco le ayudaron muchas lesiones. A veces también las lesiones tienen que ver con lo que uno entrena y cómo sí. uno se prepara. No por, no por culparla. Sí, sí, no. Eh, hubo una etapa de su carrera que entró en un, un vacío importante. O sea, y la verdad es que no estaba, no, no, no estaba lesionada. Entonces hubo algo que ella falló. Y bueno, después sí tuvo muchas lesiones, pero algún error cometió eso seguro. Vamos a prendernos con Francisco. Vamos a arrancar con Pedro Cachín, niño, porque vos sos el especialista que viste todos los partidos de hoy, porque arrancó Pedro más temprano, ¿no? Sí, Pedro arrancó tipo 7 de la mañana, más o menos, 7 y 20. Un partido bastante feo, lo cual es positivo para Pedro haber ganado un partido tan feo. Es que los partidos eh... con Banarino no tienen punto de intermedio. O es un partidazo o es vomitivo. Sí, 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 eh, es verdad, no no tiene punto. Incluso el tercer set fue bastante bueno sobre el final, pero en líneas generales fue un partido bastante flojo eh, y, y más disputa, porque el 6-1 de Pedro fue bastante mentiroso. Eh, fue un 6-1 de 45-50 minutos. El tercer set, maladino, se como un poquito, lo ganó, el tercero fue mejor, pero ahora ha sí, sido el primer set de 5 puntos. El segundo de cinco puntos y el segundo de seis y medio siete. No fue un gran partido, pero creo que eso es, es un mérito de Pedro, porque en un partido feo que los dos no están jugando bien, gana el que tiene más experiencia y acá fue todo lo contrario. Había alguien que me decía en los comentarios día de alguna publicación, decía: No, porque no puedes decir, Diego, que la derrota con Murray de Pedro es una victoria porque tenía el partido y le faltó cerrarlo. Yo acá estoy revisando el año de Pedro. ¿Pedro? Viene de jugar challengers y las únicas más o menos victorias que había conseguido habían sido en Roland Garros que pasó la quali y ganó partidos y en estoy mirando Wimbledon cayó en la quali pero no no había obtenido muchas más victorias él le ganó a Gombos y a Hugo Gastón entonces juega con Murray y la gente ya quiere que le gane tenemos que o sea yo ahora lo que estoy festejando niño no sé si coincides es que Pedro Cachín está jugando en indoor, en ATP, y ya ganó un partido la semana pasada y ahora volvió a ganar. O sea, es algo muy importante porque ya está ganando partidos a nivel ATP, que para él indirectamente es algo nuevo. Sí, sí. A ver, el, lo que haga Pedro acá a fin de año es todo extra. El año ya Pedro lo hizo. Eh, él se tiene que enfocar el año que viene en que se puede meter top 50. Exacto. Eh, o sea, enfocarse, bueno, decir ahora juego libre, eh, no tengo mucho para defender, juego libre, y bueno, se puede meter top 50, incluso soñando quizás un poco, si se mete en la final de este torneo, llega al top 50, pero bueno, mm. pensándolo en ir un, paso, un poco más paso a paso, él tiene que pensar este, este, este año en bueno, llego hasta donde llego. Si meto cinco primeras rondas, obviamente va a estar re caliente, pero bueno, no es grave pensar que estaba 240 del mundo en. En marzo. O eso, sea... es lo, eso es lo que yo quiero decir, niño. Porque acá lo estoy viendo que en el ranking está cerca de GoFan y de JJ Wolf. Y está 53 en la race. Como si vos podés seguir subiendo. La gente tiene que entender que las mejoras y la evolución, más en un jugador de la edad de Pedro, que no es un teenager, es, es lento y escalonado. Y es un montón lo que está haciendo Pedro para lo que venía haciendo. No le podemos pedir que le gane a Murray. Es verdad que casi le gana a Murray, pero... Cuando pierde, no, Pedro, es el fin del mundo. No, casi le ganaste a Marbury, viejo en indoor. ¿De dónde claro, era? en indoor. Si fuera un polvo de ladrillo, bueno, se le escapó. Pero era indoor. Como dice el Niño, mira si se mete top 50. Ahora todo lo que él está logrando es nuevo. Entonces lo tenemos que festejar. Y menos mal que tenemos un jugador, el Francer Hundro, que hoy nos están trayendo victorias desde las primeras o segundas rondas de un ATP 50 en indoor. Él está igual jugando... Napoli no es indoor, ¿eh? no tenés razón hard me quedé enganchado pero bueno sí. eh, ganó partidos ahí y Manarino es durísimo así que total Manarino es la segunda mejor victoria de su carrera la mejor es contra Pablo Carreño en Córdoba que bueno fue por retiro de Carreño así que te diría que quizás esta es la mejor también por superficie y bueno es su tercera ante un top 50 tiene la de Tim este año en Marbella que era el 50 del mundo así que tres contra top 50 eh, es un muy buen número Siete partidos jugó, o sea, ganó tres Y perdió cuatro contra la Top 50 Es un muy buen número Y ahora, tío, ahora tiene una gran chance jugar con de Taro decir, Daniel tío, tío, Dame a Taro Daniel en segunda ronda Dámelo, no sé si vamos a ganar o perder Pero antes de jugar con Andy Murray Prefiero jugar con Taro Daniel Con todo Obvio. respeto por el Nipón porque... Aparte el Nipón es un crack, es más argentino que un de leche sí. Tadito Daniel Total. Pero sí, incluso Pedro lo dijo se me va a hacer más fácil jugar con Tara Bañer porque es derecho, juega entre comillas normal, no es con es muy raro para jugar. Sí, eh, bien, ¿viste? Entonces es como un partido más cómodo. Eh, así que es una muy linda chance. Y para después, si llega a ganar, pensar en un Berretini para jugarlo tipo con Marri. Suelto, y bueno, quizás quien te dice puede, puede dar algún patacazo. Bueno, acá les quiero mostrar el cuadro de Napoli. Y después me quiero meter. Después vamos a hablar del torneo en sí, el torneo del terror, cuando terminemos de repasar los resultados. Número uno, el cardiólogo, perdón, el pediatra Pablo Carreño Gusta. Está el tanque en mano, y que está Lolo Musetti, Daniel Ganán. Hay otra victoria de un pollo mío ahí, ¿eh? Nuno Borges, sí. Por eso subiste, niño, te conozco. Cuando ganan Borges y Stricker, el niño sube. Y bien galán. Ay, sí. Bien galán. Galán jugó muy bien con Zapata, que Zapata es dura en Cemento. Eh, jugó muy bien y ya es otro que. Es un poco un Pedro con un crecimiento más, más constante, más a pasos más cortos, pero está empezando a ganar varios partidos que el año pasado no ganaba eh, y que bueno, ya se está firmando bastante en el top 100 y está, está ganando buenos partidos y ahora juega con Nunito. Total, bueno, y acá niño tenemos a Berretini, que es otro de los posibles que todavía tienen chances matemáticas de clasificar, aunque bastante lejanas, como segundo preclasificado, esperando por el ganador de Roberto Carvalle Baena y Nicolás Yarri. Después nos vamos a volver a meter ahí. Ahora vamos a hablar del gran, y si hay que hablar de alguien, hay que hablar del gran Francisco Cerúndolo. Un jugador de una derecha descomunal. Adelante, niño. Para, eh, para mí es uno de los mejores partidos de la, de la carrera de Fran del año. Por la superficie, por el rival... Por cómo se está dando el partido, y por cómo jugó. Eh, la verdad es que, que jugó muy bien. Incluso iba 7-5, 4-3 abajo sacando Huesler. Estaba jugando muy bien, Fran. Eh, y quizás son partidos que hasta el año pasado los perdía, porque Fran eh, tenía esa inestabilidad emocional que prácticamente ningún partido la está mostrando ahora. Más allá de algún enojo que es normal. Eh, se mantiene siempre en partido y, y si está en indoor 3 metros atrás de la cancha hay que meter bola, empieza a meter bolas y cuando puede toma la cancha con la derecha y, y ahí empieza a ganar puntos. Era, era un duelo muy interesante porque era la derecha cruzada de Francisco contra el revés de Hustler que es un guante eh, de zurdo obviamente. Eh, entonces era un partido muy lindo, aparte de un tipo que sabe jugar en esta superficie que gana un, un 2.50 se... Dos semanas en Sofía ganando muy buenos partidos. Eh, así que la verdad es que, que es un triunfazo de, de Fran. Eh, y, y bueno, ahora en este torneo, viste, Fran, él mismo lo dice. Yo soy un jugador de semana, capaz que me levanto, pierdo en primera ronda. Eh, pero acá en esta semana, la verdad es que puede, puede hacer ruido. ¿Por qué no estoy viendo a Francer? en el Arriba, arriba, juega el... con Tim o Gertz? Me metí Vuelca con local. Porque Urcax, ah, porque acá no está. Eh, no le pusi... no pusieron en la que avanzó. Se puede complicar, sí, porque con Tim perdió la semana pasada. Pero... Sí, pero bueno, son esos partidos que quizás los jugás una semana después y le encontrás la manera. Eh, lo que sí me parece que la cancha de Amberes está bastante más rápida que la de Gijón, me parece, por sensación. Eh, incluso para mí es una de las más rápidas del circuito, la, enveres, la me parece hielo, eh, pero bueno, hay que ver. Eh, igual es un cuadrazo, eh. Draper, sí, sí La verdad que, que está bastante interesante el, el cuadro. Eh, Holger, ¿dónde está? En Estocolmo. Holger, eh, Estocolmo. Porque es el que nos falta. Que hoy en Estocolmo jugó el gran Leo Borg y ganó su primer set en un ATP. Vamos, Leo el hijo de Bion que no tiene que ver en cuanto al tenis, pero bueno, es es Suecia, es un Borg y hay que bancarlo a Lío. Y niño también me dijeron que hay un, un Junior que la incendió en, en Bailey. En ba Amberes. Ba Bailey. Ba Bailey. Ba Bailey. No, no sé Pó cómo me lo mencionado, mencionado ¿no? Pero es Bailey. No, 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 no. Es ¿no? más, sinceramente nunca lo vi jugar. Eh, vos me sé habías mencionado que un norteamericano ¿no? Que, que jugó el US Open o que tenía 16 años Nazcachaca, algo así con un, un apellido medio africano ah, Kusujara. No. no, me habías dicho otro me habías dicho otro eh, no sé, no bueno, me acuerdo no eh, pero eh, bueno, Bailey que la verdad es que nunca lo vi jugar casi le gana a, Gofán, a su a su referente, digamos el total. belga y, y eh, Bailey sí. jugó la final del US Open Junior contra el andaluce y jugó la final de Roland Garros también que perdió con De Bru, el, el cómo es que tiene Technifiber, el francés Qué grande. que fue número uno después de ese torneo perdió le ganó la final a Bailey eh, que bueno la verdad es que estaba esperando que suman el resumen de Amberes porque lo lo quería ver jugar porque la verdad es que nunca lo vi eh, pero sí, es un debe tener un muy buen tenis y lo, lo peleó a GoFund, categoría 2005. Así que interesante. Ya que el destripador está cada vez más grosso, te este pide que no se enoje porque te pone una mano sí, man. gigante, Jack Draper. El destripador, sí. como lo, lo bueno, Le puso una mano a, a mi amigo Brooksby, que no la ve esta temporada. ¿Y Stricker a quién lo puso, niño? Al ex pollo de Seba, Botic, von de Shine Uh, re bien. Soy triunfazo, la verdad. 6-2, 6-4 aparte. Sobradito Ahora, le ganó. ¿Qué es tengo en algún lado? Eh, de no, porque me confundo con... Acá, acá está Stryker. Acá está. Ahí está. Ah, porque yo estoy viendo con delay. Ahí lo tenemos. ¿Qué tenés sí. para decir de Stryker, niño? Y la verdad es que... A mí, es, o sea, aposta que si lo ves, es un flaco que tiene todo. Eh, pasa que, no sé, tiene, tiene un, no sé, un ñoqui en la cabeza. <laughs> O sea, tiene partido que flaco, ¿para flaco, para qué, qué jugar si no tenés ganas? Claro. Pero, una especie pero bueno, de Tiago eh, Seibold Wild. Sí, 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 sí. Espero que no tenga las denuncias de Tiago, pero, claro. pero sí, eh, es así. O sea, es muy suelto de los dos lados. El revés eh, en indoor que va así planito, molesta un montón. Tiene una derecha bastante pesada que quizás para para esta superficie no rinde mucho, pero acá suele tirar más, incluso sus mejores resultados son en, en polvo de ladrillo, lo, los buenos que tiene ATP, en realidad tiene resultados en toda la superficie, porque me acuerdo que los primeros dos ATP que juega, mete cuartos en los dos, y uno fue en Stuttgart, en, en Césped, otro fue en Ginebra, en polvo de ladrillo, ganó Challengers en Indor, ganó Challengers en Rápida, eh, juega muy bien, es muy suelto, campeón de Roland Garros Junior. Eh, así que juega, niño, juega bien. Está la gente muy manija porque la estás rompiendo, dicen. Estás muy prendido. Me gusta este niño concentrado. Sí, prendí la radio de. Sí, no, muy bien. Bueno, muy... Gol de Racing, menos mal. mal sí, bien. Muy, muy, met... muy prendido el niño. Bueno, niño, vamos a hablar del hotel. ¿El hotel? Del... ¿Por qué dije El hotel de los famosos. No, el hotel no quería decir. El torneo del terror. Siguen los quilombos en Napoli. No lo puedo creer. Igual era obvio porque. Ya como arrancó el otro día, ya lo hablábamos con los chicos, decíamos, no, no, no te veo, no te veo, no te veo Napoli, no te veo. O sea, si ya arrancás así y tenés que depender de que no llueva para que el torneo más o menos se realice, bueno. Ahora se sumó que no pudieron jugar de noche por la humedad, porque tienen una sola pista para jugar. Y no pudieron usarla para jugar de noche por la humedad. Se revuelven a retrasar los partidos y no se sabe, porque el, el predio está al lado del mar, si se van a poder realizar los partidos de noche. Entonces ya tienen una cancha menos, el torneo del terror, toda la pintura levantada y cada vez se suman más anécdotas, digamos. ¿Estás muteado, niño? Ahí está. Eh, sí, bastante insólito todo lo que está pasando. Como decís, tiene, tiene el, el mar muy cerca y, y bueno, tuvieron que mudar las canchas de, de Florencia. Eh, que estaban lejos y la tuvieron que mudar en dos días. Mañana pusieron partido de, de dobles en la cancha 2, o sea, ya, supuestamente ya está reacondicionada la cancha 2. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Y bueno, no sé si lo viste Dios, si no te lo cuento, lo que contó Barrientos, el colombiano que está jugando dobles en Digo el torreo. hablar de eso, pero contalo. Va, no, contalo vos. No, 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 porque tengo, tengo, la tengo justo la nota abierta y la estaba leyendo mientras decía, eh, eh, Dice, esto llenó la taza, dice un tweet de Nicolás Barriento. Uh -huh. ¿Cómo puede pasar esto en un ATP 250? Ni en un challenger me había pasado. Bueno, creo que a mi partner le pasó en un challenger organizado por la misma empresa de este 250. Abro hilo y pone una valija. This is how we find our things. Uh, we weren't noticed uh, We had to check out today. Y luego to al hotel y encontramos todo en esta room outside No, no, no. Esto es lo que el ATP 250 de Napoli está no, 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 Esto es la Ed Pará, ahora, lo, ahora voy a bajar el video, niños. Si querés hablar vos, pues así me das tiempo de bajar el video. Pero realmente es lo que decíamos cuando Diego llegó al Napoli, eh, más o menos es algo así. Sí, aparte me gusta el inglés colombiano de, de Barrientos, con una tonadita al final brillante. Sí, llegaron, o sea, mientras estaba jugando, Barrientos le avisaron que, que tenían que cambiar de hotel y cuando llegó al, al hotel nuevo estaban todas las cosas en malas condiciones, cosas abiertas, un papelón como le trajeron las cosas, todas tiradas, eh, la organización de Napoli... y Pero no les papelón. robaron, no les robaron. No, 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 no les robaron nada. Ok. Pero no, está todo les... hecho un desastre. Es como que yo te diga, así, Diego, te dejo el bolso en tu casa y voy allá a tu casa y está todo el bolso desparramado, tirado. Eh, te podrían haber robado cualquier cosa. Ah, lo sacaron siquiera, de o sea... la habitación. O no, se si lo... claro. claro, Sí, claro. sí, sí. Ahí estoy tratando de cambiar. Pero de un, un desastre, la verdad, todo. Eh, hay que ver qué pasa en año que viene. Yo, si todo vuelve a la normalidad en China, no sé si este torneo le van a dar. Una licencia para jugar de nuevo. Aparte es un torneo que está también un poco colgado. Eh, porque es en, es en outdoor en medio de una gira de indoor. A ver, acá todo pasa porque Italia maneja todo en la TPE. Eh, tiene mucho poderío. Y había una plaza. Y, y dijo la federación: dijo: Bueno, uso, uso Florencia y Napoli para promocionar para promocionar promocionar... ¿Sí? Eh, la las ATP finals y agarró el torneo y bueno que salga como salga se lo vendió una empresa y la empresa un desastre ahí estamos viendo el video niño de Nicolás Barrientos cómo le dejaron la... tiene una pelota de fútbol americano seguramente para hacer ejercicio bueno, es es el torneo del terror y sí como decía el niño hay que ver capaz que lo hicieron al último momento pero bueno un último momento de Napoli no es lo mismo un último momento de Melbourne porque en Melbourne hicieron torneos a último momento y el torneo se hizo y no hubo ningún problema acá eh, hay algo más y bueno, lamentablemente no creo que se vuelvan a realizar estos torneos pues es una atrás de la otra y no sé cómo van a hacer ahora con el Order of Play niño, tendríamos que chequear el Order of Play de, de mañana a ver si tiene Turno a la noche, si pusieron todos los partidos, pues se eh, aplazaron partidos, ¿no? Sí, por lo pronto va a haber seis partidos de, de singles. Lo quiero ver, acá ya lo estoy abriendo la app, pero hay que ver dónde metieron el partido de Mutet y nuestro amigo <laughs> Luquita Nardi. Eh, porque se suspendió a mitad. A ver, acá lo tengo. ¿Pedrito dónde jugó el Tenemos... niño? Pedrito jugó en la central en segundo Zafo. turno. Tenemos Zafo. cinco partidos de singles. En la central desde las 10 de la mañana y dos en la cancha 2. A partir de las 5 de la tarde, un desastre. Mira, el que dice Campo Diávalos es uno y otro dice TC Pozuoli. Ese debe ser. Sí, porque esos son en otro club. <laughs> o sea, está jugando TC Pozuoli, Kurt 1, TC Pozuoli, Kurt 2. Campo Diablo, no sé cuál es el Campo Diablo. Calculo que no sé si será en el mismo lugar. Y el Center Court, ¿cuál es el que se aplazó? ¿Nardi Moutet? Sí, Nardi Moutet lo pusieron en tercer turno de la central y mandaron a Dier y Gojo a la 2 y a McDonald y a Pasaro a la 2. ¿Pero tienen 2 o es en otro lado? Porque no tenían 2. No, no, dos. no, no, es la 2, es la 2, es la 2 del torneo. Sí, bueno, sí. Aquí ve cómo está mañana. Mañana voy a poner... Uh... Eh, la deep Web para ver cómo está esa cancha es un desastre, pero bueno, vamos a ver es qué increíble. onda. Y sí, es como que se está jugando el Challenger de sé el Challenger de Tigre en la misma semana, es el mismo torneo, un lío. Juegan los singles en la sede oficial, dice Dani, y los dobles en otro claro. club. Uy, Fíjate Dios. que en las otras dos canchas, la, digamos, la 3 y la 4, son todos dobles, eh, aparte es un desastre porque. Eh, está muy lejos del club, está a 40 kilómetros. El, el segundo club, <laughs> digamos, el club de dobles. Bueno, entonces mañana debería jugar, si todo sale bien, Seba es con Sonego y a, ¿Sí? arrancan Carvalho y Baena con Nico Jarri. que el ganador va con Berretini. ¿Está bien? Y Así después es. tenemos en Antwerp, en Amberes, bueno, juegan Evans con Lestien, Stricker con Gasquet, uff, se prendió el niño. Gertz con Tim y Urcax con Draper. Franz Elundro y Machi González con Arendt Pel. Machi González viene de ser campeón de Gijón con, con Molto. Molto, terrible. Y después en Estocolmo juegan Karatsev con Norri, Chapo Balbo con Belier, Ote con Imer y Sisi Paz con Maxim Cressy. J.J. con con... Sí. Garín, no sé si lo dijiste, perdón, no te estaba escuchando. No no, 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 perfecto, lo, lo iba a decir ahora, pero perfecto niño. pues Juan no. JJ Wolf con Molcan y Run con Garín, Santiago González con Moltenio o sea, Molto vuelve a jugar con Santi González y a Run, que lo tengo acá a Holger, en algún lado lo tenía acá. Holger ganó un partido, niño, ¿no? Sí, y te iba a decir porque yo lo vi, le ganó a Monteiro, que a mí Monteiro me encanta cómo juega. Ganó un partido, parecía Agassi o sea jugando una velocidad viste así ah, que juega todo, todo medio de sobre pique con el revés y todo mí, o sea jugó una velocidad que me sorprendió mucho parecía que estaba en velocidad doble Rune eh, ahí en Estocolmo que le gusta porque está ahí en su zona cerca de, de Dinamarca así que un muy lindo partido muy favorito mañana contra Garín eh, creo que es favorito para el torneo eh, con Tsitsipas y alguno más Interesante Estocolmo. Está bueno lo que dice Estocolmo to, to, sí. todos los años cambia, cambia el color de la cancha. Está bueno lo que dice Ana Americana, dice que Carballés Baena va a estar a las 10 am jugando singles en un lugar y a la tarde se va al otro club a jugar dobles. Claro. <laughs> Dijeron, queda a 40 minutos, te avisa que eran de sí, que es Dani, Parece que tío. está jugando interclub, no, este es Si sobrevive este torneo al año que viene, sería algo prácticamente paranormal porque les están saliendo todas mal y viste que la vida y a veces pasa eso niño que cuando te empieza a salir algo mal te sigue saliendo mal la vas cagando, sí sí sí, sí no puede estar peor no puede estar ahí siempre hay una frase que dice siempre se puede estar peor así que no te quejes porque siempre puedes estar peor bueno eh, hicimos un programa con el niño nos queda hablar de Sverev Alexander Esberev, que parece, ahí estoy viendo unos videitos de Punto Break. Ah, sí, sí, no está retirado, verdad Sí, parece que Berev que tiene, está muy complicado del, del tobillo, niño. No, es como que se sí. rompió los tres ligamentos y, y sí, es una rotura de ligamentos y está costando soldar y hasta que no esté bien no va a volver. Creo que hay fotos de Berev de vacaciones. Si no me equivoco con su novia. Y el hermano Milla dijo que hasta que no esté bien, no va a volver. No dio tanto, pero bueno. Eh... Es que ya este año ya lo tiene perdido. ¿Para qué vuelve Para jugar un 250. A jugar París. Al pedo. Eh... Sí, la verdad es que tuvo bastante mala suerte. Porque la verdad es que la caída en Roland Garros fue dura, pero yo pensé que iba a ser algo de un mes, que ya después de Wimbledon iba a poder volver y. Parece que fue una lesión grave. Incluso casi se mete número uno del mundo sin jugar en un momento de la temporada. Pobre Verev, justo en su mejor momento. Pero bueno, sucumbió en la cancha, niño. Yo digo, lo que le estaban dando sí. ese partido con Rafa, un poco también fue. fue una locura. Por, fue un poco generado por Rafa, esa lesión de, de Saya. Porque fue, era un partido intensísimo y se, se lesiona en un momento que estaba arriba, Rafa se lo da vuelta, estaba arriba. Rafa se lo da vuelta y bueno, fue una, una herida de guerra, una caída en batalla. Y veo que está Juan Pedro Villemur, hicimos un videazo con Villemur, niño, de los números, la efectividad de los. Jugadores ¿No, más... todavía? Nah, no lo pendiente todavía. No, no lo veas si no pues, tenés tiempo, pero está muy bueno. No, sí, lo, lo voy a ver, lo voy a ver. Porque de la gente dice, no, siempre hablando de lo mismo. No, 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 no. Realmente miren el video con Villemur, porque yo aprendí un montón. O sea, lo que es increíble el niño es que Villemur habla de efectividad que es partidos ganados sobre partidos jugados en tu carrera y, y, y eso le da un orden. Bueno, sabes, el orden es brillante el orden que, que, que te, te queda. Prácticamente te diría que la efectividad sería un indicador de los más importantes para analizar a los jugadores, porque no te voy a espoliar, pero bueno, quedó 25 Batata Clerk Está... Sí, eso ahí. lo vi en las redes. Está Vilas, está Delpo. Está Vilas Delpo, está Gassi, está Sampras, está Borg, está McEnroe, está Jimmy Connors. O sea, todos los nombres que ves ahí, salvo uno, son de los mejores jugadores de la historia. Entonces, no nosotros no lo hacemos para ver si gana Rafa o Djokovic. Lo hacemos con Villamur para aprenderse, aprende un montón. Y además Villemur en el video habla de la... de la... en qué superficie... ¿Qué superficie prioriza cada jugador en su temporada? Y también explica cómo está distribuido eh, los porcentajes. A ver, si te pregunto a vos, niño, te la hago a la pregunta que me hizo Villemur. ¿Cómo crees que está distribuido a nivel porcentajes el, por superficie el circuito ATP o el que estuvo distribuido este año? Eh, 60 cemento, 30 polvo de ladrillo, 10 césped. ¿Ves que creo que lo dijiste bien? <laughs> iba a decir 70-20-10. Te 10, no me copias de demasiado. No, no, no. Ah. Pues yo dije 70-20-10 y Villemur creo que me dijo que era 60-30-10. No, no, yo iba, pero dije no, 20% es muy poco. Le dejo perfecto el niño, dice Villemur. Aprueba, aprueba el profesor. Mirá el niño, ¿eh? Hoy está, hoy está iluminado el niño. Hoy está iluminado. Porque, bueno. este, porque do, do, hay tres giras de polvo de ladrillo. Claro. O sea, la post-Wimbledon, la europea y la suamericana era muy poco, 20%. Espera, 70-30-10 da 110. Tienes razón, Dani. A ver, niño, corregí. No, 60-30-10. Ah, 60-30-10, dijo el niño. Yo dije, me parece que dijiste 70-20-10. Eso le dije a Villemur y me confundí. Porque. No, 70-25-5, dije yo. Le dije a Villemur. Y ah, Villemur, ese podría haber sido. Sí. Villemur me corregió. Este mocoso se cree que lo sabe todo. Y dice: No, pero hoy, hoy está en bolas el niño, no le podemos decir nada. Está, es un niño iluminado. No, Está muy bueno el video, ni, y niño, y bueno, cuando vas para adelante, si, te voy a espolear algo que me llamó la atención. Dale. Bjorn Borg, el papá de Leo, queda por adelante de Federer. Y sí, lógico. En, en efectividad, y bueno, ¿No? y, y después está ahí Jimmy Connor, John McEnroe muy cerca, pero decís: mira vos, o sea. Hay que analizarlo, porque muchos dicen que, que Borg fue un animal, que lo fue, y esos indicadores están, están buenísimos. Yo aprendí un montón y ahora se viene un video de Federer, nostálgico para todos los fans. Villemur también aparece con una chomba increíble. Y, para que donen francos suizos. Claro. Ahí Villemur dice en la temporada: ah, hay 72 torneos, 43 en Hart, 21 en Clay. Y 8 en gras. Gracias Villemur. Yo aprendí un montón. Miren ese video. Vale la pena. Y también me siento orgulloso de que Villemur esté con nosotros y en la batineta. Porque puede traer su información. Y podemos aprender entre todos. Da para escucharlo y, y disfrutarlo. Y grosso niño. Que haya tres argentinos. Españoles. ¿Sabes cuántos hay? Sí. Eh, y de Nadal Manolo Santana, ¿no? Eh, al solo. Eh, pero no le pusiste fichas a Ferrero, ni a Moya, ni a... Pero pasa que como jugaron mucho... Eh, Hay dos dije, españoles. Capaz que no entra en, Hay dos en, españoles. Eh, en efectividad por eso. Rafael Nadal... Y mucho. Carlos... Y, y, y sí, Moya. No. Era Moya o Ferrero. No no no, 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 no. Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. Increíble. Ah, ah, claro, Alcaraz que con todo lo que ganó en. Claro, en efectividad. Sí, es sí porque Villemur ya había contado en un video que Carlos Alcaraz tiene. De los claro. arranques de los jugadores de la historia, Alcaraz tiene una de las mejores efectividades de la historia. Eh, es que claro, por pues eso es el número uno más joven. Claro, entonces tiene. Y lo que decía Villemur que también lo aprendí, es que la efectividad de los jugadores, el grueso, digamos, lo bueno se ve en la edad mediana digamos no al principio al principio y al final claro. pierden efectividad como le pasó a Andy Murray en, ahora que por seguir jugando con la cadera rota el tipo empieza a perder y empieza a perder efectividad y le hubiera pasado a Federer más si seguía jugando porque vos claro. arranca como la empiezas a decaer y los números se te empiezan a truncar porque perdés un partido perdés otro perdés otro como le está pasando a Murray y empiezas a bajar bueno Alcaraz Pop. sí Niño. Por eso Borg debe estar tan arriba, porque él se retira a los 26 como en su apogeo, digamos. Ahí es donde más partido ganaba. Claro, total, totalmente. Se retiró. Igual volvió Borg, hizo, hizo agua y eso también le computa. Pero estuvo claro, poco, sí. tenés razón. Sí. sí, igual Borg era un animal, no está, no está ahí porque se retiró. O sea, el flaco era crack, crack. Como lo es Roger y como lo es Jimmy Connors. No, y lo que me llama la atención, niño, que los jugadores buenos, realmente buenos, que son los que están ahí. Por ejemplo, Jimmy Connors y Roger Federer jugaron un montón. Sin embargo, mantienen el porcentaje de efectividad. Sí. Eso es muy loco. Sí, Connors, yo hubiera apostado que estaba mucho más abajo de una, digamos, carrera GOAT general claro. con todo lo que jugó. Pero bueno, ganó 109 títulos. Es una locura. Eso marca que... Que jugaba mucho y que ganaba mucho. Y bueno, y que estén primero y segundo, no te voy a decir quiénes, también habla de lo grosso que son. Niño, ha sido un excelente programa, espero que lo hayan disfrutado. Escúchenlo por los siglos de los siglos. Escúchenlo a la noche, de día, cuando quieran. Aguante, hablemos de tenis, aguante esta comunidad hermosa. Le mando un saludo. Ahí veo que está Sigrid, Andrea, Muru, Dani Americaner. Me preguntan, Muru, vos, ¿cómo es tu porcentaje? Y yo tengo, después le tengo que decir a Villemur, pero tengo muchas finales jugadas en Padilla. Gracias, niño. Gracias a todos. Los queremos mucho. Nos vemos antes de lo que ustedes imaginan con la gorra. Voy a tratar de ponérmela bien después porque la tengo torcida. Gracias a todos. Los queremos mucho. Chao.